Diputats, diputades, bona tarda. Reprenem la sessió. Procedirem ara a les intervencions dels representants dels grups parlamentaris per un temps màxim de 30 minuts cadascun i, conseqüentment, 15 minuts als subgrups parlamentaris. En primer lloc, en nom del grup parlamentari de Ciutadans, té la paraula la diputada senyora Lorena Roldan, com vulgui. Y gracias, Presidente. Buenas tardes, diputados, diputadas, consejeros, consejeras. Presidente Torra. Señor Torra, mire, hoy me gustaría comenzar mi intervención con un elogio hacia su persona, para que no se diga. En el último mes ha tenido usted un gran momento de, de lucidez. Yo me atrevería a decir que ha tenido usted una de las reflexiones de mayor sinceridad de lo que va de legislatura con usted, de Presidente. Fue cuando usted dijo. Que no había venido aquí a presidir una comunidad autónoma. Desde luego, eso es una verdad irrefutable. Usted no llegó aquí a ser el presidente de la Generalitat para gestionar una comunidad autónoma. Y lo peor de todo es que no tendrán idea de cómo se gestiona una comunidad autónoma cuando deje el cargo, que, por cierto, espero que sea pronto. Y digo, señor Torra, que tuvo usted un, un rapto de sinceridad, no fue un lapsus, no fue una traición del subconsciente, porque usted es bastante transparente, a usted se le ve venir, usted no engaña a nadie. Bueno, sí, a lo mejor engaña al señor Sánchez o a lo mejor el señor Sánchez se deja engañar, la verdad es que no lo sé, pero le aseguro que a nosotros no. Usted no ha venido aquí a gestionar una comunidad autónoma, no, no, ni que lo diga. Ni que lo diga, solo hace falta ver esa pésima gestión, por decir algo, que está haciendo usted al frente del gobierno Que es que eso no le da ni para ser el presidente de su escalera. Yo insisto que a lo mejor a los, a los señores del Partido Socialista, pues todavía les engañen. O a lo mejor es que a los señores del Partido Socialista les da igual lo que ustedes hagan. Pero yo les aseguro que a los catalanes que sufren a diario, esperas infernales para ser atendidos en los, en los hospitales, o a los catalanes que esperan una ayuda de dependencia que no llega nunca, a esos catalanes no les da igual lo que ustedes hacen y no pueden mirar hacia otro lado como si hacen otros. Porque ustedes se si han pasado estos últimos 16 meses, Waterloo va, Waterloo viene y mientras los despachos del Govern vacíos. Pero mire, ¿sabe qué? Que las salas de espera de los hospitales estaban llenas. Mientras ustedes estaban entre viajecito y viajecito, la pobreza severa ha aumentado en más de 100.000 personas. Mientras tanto, nos hemos confirmado como la peor comunidad autónoma en las listas de espera de dependencia. Y, mientras tanto, también Barcelona ha vivido y vive una gran crisis de seguridad que nos está dejando datos espeluznantes, señor Torra. O sea que usted gestionar, nada de nada. Ahora sí, lo de venir aquí, ponerse medallitas y además hacerse la víctima, eso lo borda, eso le sale a usted a la perfección. Se pasan ustedes todo el día con la, con la libertad y con los derechos en la boca. Pero ¿sabe lo que le digo, señor Torra? Dígame de lo que presume y le diré de lo que carece. Porque lo único a lo que su Gobierno se dedica día y noche es a trabajar contra las libertades de los catalanes constitucionalistas. Ya, señor Torra, se lo hemos dicho muchas veces, ustedes se creen que Cataluña es suya, pero Cataluña somos todos, señor Torra. Ustedes se creen, además, que el dinero de todos los catalanes está para su propaganda a favor de los golpistas, no? está para pagar también sus viajes a Waterloo. Entonces allí, pues desde su República Imaginaria, el prófugo de la justicia le dicta a usted palabra por palabra lo que luego tiene que venir aquí a explicar. ¿no? O sea, la República Imaginaria, con un presidente imaginario, todo muy imaginario, excepto, claro. El dinero de los catalanes. Eso no es imaginario, eso es muy real. Euros de los catalanes, señor Torra, porque usted coge el dinero de todos los catalanes, el que ganan con su esfuerzo y con su trabajo, y lo pone al servicio de la causa independentista. Y lo usa para manchar el buen nombre de España por el mundo. Y lo utiliza también para enfrentar a los catalanes entre sí. Y la gente, señor Torra, está cansada ya de financiarle su campaña separatista con los impuestos que usted les cobra. Cataluña es la comunidad autónoma donde la clase media y trabajadora pagan el IRPF más caro en el tramo autonómico. La comunidad autónoma con más impuestos propios y encima con una recaudación muy ineficiente. Impuestos, además, que es que luego no sirven para que tengamos mejores servicios sociales. Estos impuestos que ustedes recaudan no revierten en mejores servicios sociales para ayudar a las personas. No, no. Ustedes fríen a los catalanes a impuestos porque, claro, se necesita mucho. Se necesita mucho dinero para pagar sus sueldazos y para mantener sus chiringuitos donde luego colocar a sus amiguetes. Para eso utilizan ustedes el dinero. Porque, claro, eh, también ustedes se ponen aquí a hablar de, de represión y, y de opresión. Pero es que para que usted y sus amiguetes vivan bien, Cataluña ha tenido que endeudarse hasta límites insospechados. Prácticamente 80.000 millones de euros, señor Torra, que sale a más de 10.000 euros por catalán. 10.000 euros por catalán, que se dice pronto, para pagar a sus amiguetas que se dedican a hablar mal de España por el extranjero. O sea, usted, en vez de dedicarse a hablar mal de su país, de España, señor Torra, su país, ¿m? en vez de ir contando cuentos sobre la república esta imaginaria que no existe, que solamente existe en su cabeza y en la cabeza de los más radicales, ¿por qué no se pone a trabajar? ¿Por qué no se pone a hacer algo para que vuelvan las 5.000 empresas que ustedes echaron con su dicho Sancusés? Sí. Porque es que cuando el nacionalismo entra por la puerta, las empresas salen por la ventana. Usted lleva 16 meses mintiendo a todos los catalanes. Dieciséis meses que se nos están haciendo eternos, señor Torra. Les miente cuando les promete la independencia, les miente cuando habla usted de, de solidaridad de su Gobierno. Sale aquí a hablar de solidaridad. Pero ¿qué lecciones de solidaridad va a dar su Gobierno cuando usted permite que uno de cada cuatro menores de dieciséis años esté en situación de pobreza en Cataluña? Que no lo digo yo, que no lo dice Ciudadanos, que lo dice Lidescat, que lo dice la propia Generalitat, señor Torra. ¿Qué lecciones de solidaridad va a dar un GUBER que permite que prácticamente el 25% de las mujeres esté en situación de pobreza? ¿Qué lecciones? Que además esta pobreza femenina ha aumentado estando usted de presidente. No lo digo yo, no lo dice Ciudadanos, lo dice el IDESCAT, lo dice la Generalitat. ¿Qué lecciones de solidaridad va a dar un GUBER que destina menos recursos a los servicios sociales que la media de otras autonomías? Y seguramente luego, cuando salga a contestarme, pues me vendrá aquí con el cuento de que España nos roba, etcétera, etcétera. Pero ¿sabe quién nos robaba, señor Torra? Los políticos corruptos, esos nos robaban, como la familia Puyol. ¿De verdad hay algún país donde la familia Puyol no tenga dinero escondido? ¿Hay algún país? No sé, la Atlántida quizá, a lo mejor ahí no han encontrado dónde meter el dinero. Mire, en 2018 Cataluña destinó tan solo el 6,8% de su presupuesto a servicios sociales y a promoción social, situándonos en el undécimo lugar de 17 comunidades autónomas, a la cola, señor Torra. Y si hablamos del porcentaje de PIB que se destina a estos fines, Cataluña es la tercera, pero la tercera por la cola también, señor Torra, por la cola siempre. ¿Y cómo diría su gobierno que trata a las personas con, con discapacidad? Porque, según el COCARMI, ha cifrado en más de 23.000 euros anuales el sobresfuerzo económico que tienen que realizar estas personas para poder seguir con su vida. No le he escuchado aquí decir nada de esto. Y ustedes dicen que con la independencia se resolverían todos estos problemas de Cataluña. O sea, señor Torra, que usted no engaña a nadie. Que es que el problema es su govern, el problema es usted, que ni quiere ni sabe gestionar una comunidad autónoma. Abra los ojos de una vez ya, señor Torra. Mire, cuatro años es lo que tiene que esperar de media muchísimos dependientes catalanes para obtener una plaza de residencia. Un tercio de ellos está en listas de espera de ayudas de dependencia, pero no llegan. Pero claro, a usted esto no le importa, porque claro, a usted el único tiempo de espera que le importa es el tiempo que va a tener que esperar hasta que le llegue la próxima citación judicial, que por cierto va a ser en breve porque que sepa que ya le hemos denunciado ante la, ante la Junta Electoral por reincidencia, porque usted se cree que los edificios públicos son, pues no sé, el, el panel de información del separatismo. Pues ya tiene usted de nuevo esa denuncia ante la Junta Electoral para que deje de una vez de inundar el espacio que es de todos con su propaganda separatista. Mire, si el tiempo que usted dedica a amenazar al Estado y a preparar un nuevo golpe contra la democracia en Cataluña lo dedicara a los que más lo necesitan, nos irían muchísimo mejor. Nos iría mucho mejor en Cataluña. Pero usted, mientras tanto, pues llama a volverlo a hacer, llama a los CDRs a, a calentar la calle, ¿eh? mientras va aumentando la crisis de inseguridad en Barcelona, por ejemplo, de la que le hablaba antes. ¿Eh? O sea, la semana pasada vivimos otra semana negra de la inseguridad, con tres homicidios más que pasan a sumarse a la lista trágica que ya tenemos. ¿Eh? No hagan ustedes como la señora Colau. No niegue la triste realidad, no niegue el miedo que tienen los vecinos de Barcelona como consecuencia de estos hechos. No lo niegue. De verdad, no haga como el señor Marlasca y el señor Sánchez, que se esconden debajo de la mesa, ¿no? Cierran los ojos muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, a ver si cuando los vuelven a abrir ya está todo solucionado. No hagan eso. Pongan medidas, solucionen lo que está pasando en Barcelona, porque con ustedes estamos perdiendo el futuro, señor Torra. ¿Sabe, por ejemplo, que la violencia entre los jóvenes está en aumento, especialmente en aquellos aspectos que tienen que ver con los derechos sexuales y de género? La Fiscalía General del Estado advierte en su informe de 2018 que las sentencias condenatorias por delitos sexuales entre jóvenes han aumentado en Cataluña un 58%, señor Torra. También ha habido incremento de los delitos de odio contra el colectivo LGTBI. Mire, en los siete primeros meses de lo que llevamos de 2019 ha habido un incremento del 40% respecto al año pasado. ¿Sabe por qué? Pues porque la inacción social de su Gobierno allana el camino a la discriminación. Porque donde su Gobierno no está y no está porque ustedes han renunciado a la Cataluña real, allí florece la ley de la selva, señor Torra. Hay una mayoría de catalanes que ya no pueden aguantar más. No pueden aguantar más ni su dejación de funciones, ni, ni toleran más desigualdad ni más discriminación. Porque las listas de espera, señor Torra, son una condena para todos, independentistas y no independentistas. Y se lo dijimos ya. Yo ya se lo expliqué en el anterior pleno monográfico, el pleno de la Cataluña Real. No sé si se acuerda. Fue ese pleno que ustedes intentaron diluir para que nosotros no pudiéramos explicar nuestras propuestas para los problemas del día a día de Cataluña para explicar propuestas que no son de esa república imaginaria en la que usted vive, sino que son de la Cataluña real, pero usted no ha hecho ni caso a esas propuestas que nosotros le hicimos. Usted ha continuado impasible ante esta realidad que ya no puede esconder bajo la alfombra, por mucho que usted se empeñe en desviar la atención al monotema del procés, porque no hay alfombra que tape su gestión ni pancarta que tape sus vergüenzas, señor Torra. Pero claro, ¿Cómo va a estar pendiente de las listas de espera en sanidad? ¿Eso, ¿Eso usted qué más le da, no? O sea, hay 175.000 personas que están esperando para operarse. Pero no, no, porque usted está pendiente de otras cosas. Usted está pendiente, por ejemplo, de declarar ante los tribunales por desobediencia. De eso sí, aterrice de una vez, señor Torra. Mire, mientras usted ha venido aquí a presentarse como un mártir. Hay casi medio millón de catalanes que están esperando una visita especializada. Una lista que ha aumentado desde que usted es presidente. Hay 46.500 catalanes más esperando desde que usted es presidente. O sea, es que no hay estadística negativa que usted no supere, señor Torres, se va a llevar ese honor. ¿Usted cree que los 155.000 catalanes que están angustiados, esperando una prueba diagnóstica para saber qué les pasa, se merecen un presidente que esté tan ajeno a la realidad de Cataluña? ¿Usted cree que se lo merecen? ¿Eh? Y el problema, claro, el problema es que usted no tiene nada que ofrecerle a estos catalanes. Migajas, ¿no? Migajas, y es que ya lo dijeron ustedes, que esto eran temas menores, que esto no importaba, porque usted no ha venido aquí a gestionar una comunidad autónoma. Usted ha venido aquí a separar Cataluña del resto de España. Y si por el camino hay que dejar en la cuneta los problemas de los catalanes, pues se dejan, no pasa nada, ¿verdad, señor Torra? Pero es que fíjese, hay algo que deberían decirle incluso los suyos. Mientras haya pacientes en Tortosa que esperan 142 días para una cita con el dermatólogo. Usted no puede pasarse todo el día hablando del procés Y menos aún teniendo en cuenta que para esta misma prueba resulta que un paciente que vive en Vic tarda solo 16 días. O un paciente que va a Vallebrón, 29 días. O sea, ustedes están creando desigualdades territoriales en función del lugar donde el catalán vive. Es que no lo ve, no lo ve. De verdad, citas con el neurólogo. Hace unos días que era el día del Alzheimer. Pues mira, en el trueta hay que esperar 325 días, que es casi un año, señor Torra. que Es que es un escándalo. Y más todavía si comparamos lo que hay que esperar en otros sitios. Por ejemplo, en el Hospital del Mar, 45 días. En Vallebrón, 54. ¿Eh? En el trueta, 325. ¿Van a hacer algo al respecto? Porque es que llevamos ya mucho tiempo advirtiendo sobre las listas de espera. Claro, que como la cita con el médico llega igual que la República, mejor nos esperamos sentados. Yo, de verdad, eh, nosotros le presentamos aquí una ley para reducir las listas de espera, señor Torra, y usted ordenó tumbarla. ¿Mm? Usted se sube a esta tribuna y habla de diálogo, de escuchar, nos ha dicho antes, pero es que usted no quiso ni escuchar a los profesionales ni a los representantes sectoriales sociales para reducir las listas de espera. Así que, por favor, yo le ruego que no vuelva a salir a esta tribuna con buenas palabras sobre eh, derechos sociales, porque ya hace mucho tiempo que a usted se le ha caído la careta. Ustedes no respetan ni los derechos sociales ni, por supuesto, los derechos constitucionales de los catalanes. Por supuesto que no. Hablemos, por ejemplo, de, de educación. ¿A usted, que tanto le gusta hablar y hace comparaciones con el, con el resto de España, ¿por qué no explica la razón del por qué el 41% de los alumnos que estudian en barracones lo hacen aquí en Cataluña? ¿El 41% de los alumnos de toda España que estudian en barracones son catalanes, señor Torra? ¿Nos va a explicar esto qué plan de choque tiene para arreglar esto? Nos lo van a explicar porque, claro, el Consejo de Educación en abril se comprometió a un plan de infraestructuras. ¿Y sabe? Eso fue en abril. ¿Sabe cuál es la realidad? Que en septiembre ha habido niños que no han podido empezar las clases porque ni siquiera tenían los barracones. Es que han ido un pasito más allá. ¿Un paso más allá? ¿Qué pasa? ¿Que es que no les ha dado tiempo? No, claro. No, claro, porque en septiembre, mientras las familias están preparando la vuelta al cole, ustedes están preparando la vuelta al mantra, la vuelta a la amenaza, la vuelta al otoño caliente. Eso es lo que hacen ustedes en septiembre. Mire, este septiembre, unos 20.000 alumnos iniciaron el curso escolar en una situación que ningún padre ni ninguna madre querría para sus hijos, estudiando en barracones. Ahí fuera, tiene usted más de mil barracones y algunos de ellos llevan 20 años. O sea, es que esto es un problema estructural en nuestra comunidad autónoma. Esa es una cifra que se ha mantenido a lo largo de los últimos 30 años, independientemente de la demografía y de los movimientos migratorios. Es un problema estructural, señor Torra. Haga algo. Haga algo, porque es que ustedes este problema también lo sabían. Porque yo también vine aquí y se lo expliqué. Y además les dije que con el presupuesto de un año de TV3 se eliminarían todos los barracones. Pero ustedes no han hecho absolutamente nada. De eso no han tenido tiempo. De eso no. Ahora, de adoctrinar a los niños en clase, de eso sí. De subvencionar a Plataforma Per la Lengua para que entren los patios de las escuelas a ver en qué idioma hablan los niños, de eso sí que han tenido tiempo. De eso sí. De eso sí han tenido tiempo. No, no. Para sus cosas se encuentran tiempo y dinero de donde haga falta, como por ejemplo para mantener sus chiringuitos, sus chiringuitos separatistas, como por ejemplo el Diplocat. ¿Eh? Ese que. Sí, sí, lo no, que le hace mucha gracia a usted, señor Puyol, ¿en qué se gastan el dinero de todos los catalanes? ¿En qué tiran el dinero de todos los catalanes? Pues mire, por ejemplo, en el Diplocat, uno de los grandes engranajes que utilizaron para dar su golpe. Para eso sí, tiempo y dinero. Los señores del Partido Socialista, la verdad, sus socios de la Diputación de Barcelona, participando de este chiringuito infame, que se gasta el dinero de todos los catalanes en hablar mal de España. Que no lo digo yo. Que no lo dice Ciudadanos, que lo dice un, infer, un, un informe del propio Ministerio de Exteriores del Gobierno del Partido Socialista. ¿Qué hacen ustedes participando en el Diplocat? ¿Qué hacen ustedes, que son los cómplices perfectos del nacionalismo? ¿Ustedes siempre encuentran la forma de salir a socorrer al señor Torra y al Gobierno separatista? Cuando no es hablando de indultos, resulta que hablan ustedes de apoyar los presupuestos. Y cuando no, pues se ofrecen también a hacer referéndum en aquí a diez años, ¿no, señor Iceta? Ustedes siempre salen al rescate del señor Torra, pero bueno, también le reconozco que, que no es algo que nos sorprenda. No, ya nos esperamos cualquier cosa del Partido Socialista, porque ¿saben qué? Lo primero que hizo el señor Sánchez cuando llegó a la Moncloa fue abrir el grifo al separatismo para que siguieran gastándose el dinero de todos los catalanes en estos chiringuitos políticos, estos chiringuitos separatistas que se dedican a hablar mal de Cataluña y del Conjunto de España debería darles vergüenza actuar como los cómplices del separatismo. Mire, yo le decía antes, señor Torra, que usted es cristalino, que usted no engaña a nadie. Bueno, sí, quizá un poquito al señor Sánchez, que ya creo que también es que se deja engañar. Pero ya vimos, pues esos vis a vis en Pedralbes, cómo ustedes se paseaban por la Monclova. No, no, no. no sí, el, el refrán ya lo dice, que no hay más ciego que el que no quiere ver. Pero en este caso del señor Sánchez, yo creo que más bien no hay más ciego que el que está cegado de poder, que es lo que le pasa al señor Sánchez. Mire, toda España, menos el señor Sánchez, sabe que usted no está aquí para gestionar una comunidad autónoma, no hace falta que usted nos lo recuerde. La pregunta es ¿para qué usted para qué está usted aquí? ¿Para decirnos cómo no se gestiona una comunidad autónoma? Porque eso ya se encarga cada día de enseñárnoslo. Usted no ha venido hoy aquí a contrastar propuestas, no ha venido hoy aquí a impulsar reformas, las reformas que necesita Cataluña. Usted ha venido hoy aquí a hacer propaganda. Usted ha venido hoy aquí a soltar el discursito, palabra por palabra, que el señor Puigdemont, el fugado de la Justicia, le dictó el otro día en Waterloo. Usted ha venido a convertir el debate de política general en un debate de política ficción. Porque en la ficción en la que usted vive, esa república imaginaria en la que el fugado todavía es presidente, la mitad de los catalanes ni existimos, señor Torra. Usted nos ve. ¿Ve a mis compañeros? ¿Los ve, señor Torra? ¿Me ve a mí aquí? O escucha una voz en off. Se lo digo porque detrás de mí hay un millón de catalanes que están cansados de que usted los ignore y los desprecie cada día, cada día. Y por eso nosotros vamos a seguir siendo su voz, aquí y donde haga falta, señor Torra. Catalanes que no se merecen un presidente como usted. Y como le digo, no vamos a permitir que usted siga silenciando e invisibilizando a todos esos catalanes. porque cuando sus comandos salen a fregar con lejía el suelo que nosotros pisamos, no lo hacen para insultar a nosotros. Roldán, Roldán, acaba de fer una afirmació, no té la paraula. Perdón. Crec que ha sobrepassat ha tots els límits. Li paro el temps, li paro el temps, li paro el temps. Senyor Roldán, acaba de fer una expressió que sap vostè perfectament, que és una, una acusació que sobrepassa tots els límits del, del Codi de Conducta i del, del Reglament. Per tant, li demano que retiri aquesta expressió. Li demano que retiri. Si no la vol retirar, l'hauré de cridar a l'ordre. Senyor Roldán. Bueno, pues como siempre, callando la oposición o intentando callar a la oposición. Desde luego, un poquito les gusta escuchar las verdades. Señora com... Roldán. Si me permite, sigo. Li he donat la possibilitat, crec que, que és oportú, sí, que retiri l'expressió, no sé re... si no, l'hauré de cridar a l'ordre. Senyor Roldán. Si me puede Usted ha fet referència a una determinada expressió en relació a un comando i uns lideratges d'uns comandos que això passa tots els límits del reglament i del que havíem pactat, senyor Roldán. Si us plau, li he oferit la possibilitat de retirar l'expressió si no l'hauré de cridar a l'ordre. Doncs la crido a l'ordre, senyor Roldán, la primera Allá. vegada. Perfecto. Nada nuevo, nada nuevo. La verdad es que ya estamos acostumbrados también. Cuando a ustedes no les gusta la verdad que se les dice, pues se actúan con estas eh, prácticas, la verdad. Bueno, mire, cuando salen, ¿cómo lo digo, señor Turén, Esos CDRs. Cuando salen los CDRs a fregar con lejía el suelo que nosotros pisamos, no lo hacen para insultarnos a nosotros, lo hacen para amenazar a los catalanes constitucionalistas, para ahondar en el miedo, el aislamiento y la sensación de desprotección que sufren los ciudadanos de a pie. ¿Ustedes se imaginan cómo se siente un catalán constitucionalista, por ejemplo, aquí en Barcelona, cuando piensa quién tiene que defender sus derechos? ¿La señora Colau? ¿El señor Torra? ¿El señor Sánchez? ¿Ustedes se, se, se hacen una idea del desamparo que sienten esos catalanes? Fíjese usted, en su República Imaginaria dicen ustedes que viven con, con represión. ¿Usted sabe cómo viven muchos catalanes por culpa de sus prácticas totalitarias? Mira, al que se le ocurre decirle las, las verdades a la cara, ustedes le llaman facha ¿eh? o le cortan el micro. Al que retulan sus comercios en español, ustedes les multan. Al servidor público que niega la República, ustedes le expedientan. Represión la que ejercen ustedes, señor Torra. Esa es la represión que vivimos en Cataluña. Pero, ¿sabe qué le digo? ¿Sabe qué le digo, señor Torra? Que no conseguirán callarnos. A todos aquellos catalanes que salimos a la calle en octubre del 2017, no conseguirán callarnos. Porque aunque usted se piense que somos bestias taladas, nosotros estamos muy orgullosos de ser catalanes y españoles y no van a hacer que sintamos otra cosa. No conseguirán callarnos, señor Torra. Y les paramos entonces y les volveremos a parar ahora. Represión. Habla usted de represión. O sea, los que entran a espiar a los niños en los patios de los colegios hablan de represión. No, un presidente como usted, pues, eh, evidentemente se tenía que rodear de consellers como estos, un conseller que permite que se entre a espiar en los patios de los colegios, va a dimitir ya, por cierto, señor Bargalló, que es que hasta el gobierno de Colau ha reconocido que entraron en tres escuelas de Barcelona. ¿Eh? Una consellera, por ejemplo, pues que no admite el español en sus ruedas de prensa porque dice que es que el español segrega, un conseller, por ejemplo, como el señor buck, que quiere prohibir las manifestaciones o que resulta que manda identificar a los que ponen el himno de España. ¿Qué problema tienen con el himno de España? ¿Qué pasa que les da urticaria o algo. ¿Qué pasa, que no se puede poner el himno de España en España, señor Torra? ¿Qué problema hay con el himno? O sea, ustedes cortan carreteras, queman neumáticos, lo inundan todo de propaganda separatista, ¿eh? los comandos, y resulta que en su república imaginaria esto es libertad de expresión. Pero poner el himno de España pues es una ofensa muy grave, muy grave, muy grave, y ustedes mandan a los Mossos a que identifique, ¿eh? a que los castiguen. ¿Qué mensaje pretenden enviar ustedes a los ciudadanos? ¿Que sentirse catalán y español tiene consecuencias? ¿Es eso, señor Torra? ¿Es eso lo que quieren? Dígamelo. Esto es totalitario, señor Torra. Ustedes no son demócratas. ¿Sabe por qué? Porque los demócratas no dan golpes de Estado, señor Torra. Eso no lo hacen los demócratas. Mire, los demócratas respetan el Estado de Derecho, pero usted amenaza con saltarse la ley. Los demócratas protegen las libertades de los ciudadanos y usted es un peligro público para los catalanes. Y los demócratas, señor Torra, siempre, siempre... Señora Roldán, señora Roldán, señora Roldán, hi ha expressions que no, que no permetré de cap manera. Sempre he permès el debat i estic convençut de que puc... Vostè pot fer la seva acció parlamentària sense haver d'entrar en segons quin llenguatge i segons quines descalificacions que no es mereix el Parlament. Existeixo. No faci servir determinades expressions, senyor Roldán, perquè, se... perquè sobrepassen tots els límits que ens hem fixat i saben perfectament que això sempre ha estat, des d'aquest punt de vista, molt lax i deixat parlar sempre. Però hi ha expressions que no permetré de cap manera. En tot cas, senyor Roldán, li torno a cridar l'ordre per segona vegada. Senyor Carrizó, se té la paraula a la seva companya, la senyora Roldán, i quan, quan acabi la senyora Roldán li passaré la paraula, si així s'ho ha demanat. Té la paraula la senyora Roldán. Senyora Roldán, quan vulgui. me pone el tiempo en marcha pero tampoco me avisa. No, no, ya ja li he dit que pot parlar. No, no, senyor. todo perfecto. La verdad sabe que pasa, señor Torrent? que yo aquí he tenido que escuchar como un diputado de esta bancada me llamaba inhumana y usted no lo quita el tiempo de la palabra. A mí sí. A mí sí. Inhumana sí. Mire, señor Torra, el lunes amanecimos todos los catalanes con la noticia de una operación de la Guardia Civil en la que fueron detenidos nueve miembros de comandos radicales separatistas acusados de rebelión, de tenencia de explosivos y de terrorismo. Y no lo decimos los de Ciudadanos, no lo digo yo, lo dice la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Tenían planos y objetivos para atentar. Y podrían estar... Les hace mucha gracia esto, ¿no? Desde luego. Silencio. Mire, tenían planos y objetivos para atentar y podían estar preparando atentados para el mes de octubre. Ante este descubrimiento que, por supuesto, aterroriza y preocupa a muchísimos catalanes, ¿sabe lo que haría un presidente normal? Un presidente normal saldría a condenar la violencia. Un presidente normal saldría a agradecer el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Un presidente normal saldría a ofrecer su ayuda para esclarecer los hechos. Pero ¿sabe usted lo que hizo? Usted ha salido públicamente a defender a estas personas que pueden acabar condenadas por terrorismo. Pero claro, ¿cómo no los va a apoyar usted? Si usted saca pecho de que sus familiares y sus amigos forman parte de estos CDRs, si es que usted los jalea y usted los alienta. Usted, cuando le va bien a los CDRs, a usted le gusta, a usted está contento, a usted disfruta. Pero sabe a quién le va mal cuando los CDRs tienen éxito: a los catalanes. Cuando los CDRs tienen éxito y consiguen cortar una carretera, los catalanes no pueden llegar a su lugar de trabajo, no pueden llegar a su cita con el médico. Cuando estos CDRs cortan una vía de tren, hay mucha gente que no llega a sus clases en la universidad, por ejemplo. Pero a usted esto le da igual. Usted los jalea, usted los anima. Usted se da cuenta de la gravedad de todo esto? Que estamos hablando de explosivos, que estamos hablando de un listado de objetivos, de croquis para atentar, que estamos hablando de terrorismo, señor Torra. ¿Usted se da cuenta de la gravedad? Usted está jugando con fuego y el problema es que van a acabar quemando a todos los catalanes. Señor Toro, ¿usted vio las imágenes del lunes pasado, como estos CDRs asediaban y acosaban a la Guardia Civil? ¿Qué pasa? ¿Que no lo vio? ¿Usted no escuchó esos cánticos, ¿eh? Pim Pam Pum, Canon Keddy ni un, que son propios de los miembros de ETA? ¿No escuchó estos cánticos el otro día? Si no los escucho, puede usted hablar con la señora Borras o con la señora Artadi, que estaban allí manifestándose en contra de la Guardia Civil y apoyando a personas que pueden acabar condenadas por terrorismo. Señor Torra, cuando uno le pone la alfombra roja a Otegi, para que difunda su mensaje de odio en TV3, eso tiene consecuencias. Cuando uno le hace el paseillo en la diada a Otegui, cuando uno se da abrazos con el asesino de Álvaro Bultó, cuando se hace fotos con el fundador de Terra Yura, eso tiene consecuencias. ¿Qué mensaje se cree que están mandando la ciudadanía con todo esto? ¿Mm? Claro, con estos antecedentes, normal que cuando se detienen unas personas por presunto terrorismo, usted no sale a condenar los hechos. ¿Qué digo condenar? Es que usted sale y los defiende. Usted, cuando tiene que proteger a los catalanes, usted elige el comando separatista. Usted, cuando tiene que acatar las sentencias, elige el comando separatista. Usted, cuando tiene que condenar la violencia, elige el comando separatista. Si es que nos lo ha dicho usted mismo, que usted no ha venido aquí a gobernar una comunidad autónoma. La pregunta es: ¿qué ha venido usted a hacer aquí? ¿Qué es, el presidente de la Generalitat o el cabecilla de los CDRs? ¿Qué es, señor Torra? Díganoslo cuando salga aquí. Usted viene aquí y habla, ha hablado de no sé qué, secesión pacífica, de la revolución de las sonrisas, ha hablado de sonrisas aquí. ¿Qué papel juega la goma 2 en todo esto de la secesión pacífica? ¿Qué es? ¿Para hacer fuegos artificiales cuando vuelvan a proclamar la República? ¿Qué sonrisa es? ¿La de Otegui, ¿La del fundador de Terra ¿La del asesino de Bulto? ¿Qué sonrisa, señor Torra? Dejen de banalizar el mal. Dejen de blanquear a los terroristas. Dejen de azuzar a los CDRs contra los catalanes constitucionalistas, señor Torra. Y yo ya apelo a los partidos independentistas. No hay nadie ahí, ya no digo que tenga un mínimo de responsabilidad, sino un mínimo de sentido común. No hay nadie ahí que vaya a poner un poco de freno a esta locura en la que se ha convertido el procés. ¿O es que tenemos que lamentar una desgracia, señor Torra, en Cataluña? ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿Eh? Usted que apelaba incluso a la vía eslovena. ¿Qué es lo que tiene que pasar en Cataluña, señor Torra? Usted se ha comportado como un pirómano. ¿Usted qué estaba pensando cuando llamaban a los de a apretar? ¿Usted qué estaba pensando? Cuando hace unos días nos dijo que usted había venido aquí a arriesgar, ¿a qué se refería? ¿Qué riesgo? Si es que el riesgo lo están corriendo los catalanes, señor Torra. Usted ha jugado con fuego y le insisto que nos podemos quemar todos, que son ustedes unos irresponsables. Usted ha conseguido superar a su predecesor. Estamos viendo cosas aquí que no veíamos ni con Puigdemont, señor Torra. Y usted lo sabe, sabe ya las veces que le hemos dicho ya, que no, no es ningún piropo ¿eh? lo de superar a Puigdemont, se lo digo porque me le hace gracia, ¿Mm? mire, yo ya no sé la de veces que le hemos dicho que los CDR se les iban a ir de las manos, que llegaría un momento en que no podrían controlarlos. Y miren, la violencia no es adjetivable, no hay violencia buena y violencia eh, mala, no, toda la violencia es mala y toda la violencia es injustificable, pero es que usted, no es que la minimice, no, 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 es que usted cuando los violentos son los suyos los defiende pero que no ve la gravedad de todo esto, señor Torra. No ve que usted ha abierto la caja de Pandora. Yo le tengo que pedir aquí que dé marcha atrás, que pida perdón, que frenen todo esto. Porque ¿sabe lo, que se pasa? ¿sabe lo que pasa cuando se estigmatiza a los constitucionalistas? ¿Sabe lo que pasa cuando uno invita a terroristas a los platos de TV3? ¿Sabe lo que pasa cuando se convierte a los constitucionalistas en el enemigo a batir y a los condenados por terrorismo en héroes? ¿Sabe lo que pasa, señor Torra? ¿A usted le recuerdan a algo esos cánticos de pim-pam-pum, que no quede ni uno, que escuchamos el otro día en Cataluña? ¿A usted le recuerda algo el acoso y el asedio de la Guardia Civil? ¿A usted le suenan de algo los políticos que jalean a los violentos y animan a señalar a la Guardia Civil y a otros líderes de otros partidos políticos? ¿A usted esto le suena de algo, señor Torra? ¿Señor Torra, sabe lo que es esto? ¿Sabe lo que es esto? Esta fotografía es la viva imagen del terror. Esto es el atentado de ETA en la casa cuartel de la Guardia Civil de Vic, en Cataluña. Murieron diez personas, señor Torra. Hoy mis compañeros han estado en Vic. ¿Sabe para qué? Para que no olvidemos, para que aprendamos del pasado. Porque la Guardia Civil, señor Torra, ya ha estado señalada en nuestro país por los totalitarios. Porque en este país... Ya hemos visto derramada demasiada sangre. Porque en este país ya hemos visto dónde puede llegar el odio y la ideología radical, ya lo hemos visto. Porque en este país, señor Torra, ya se han justificado demasiados asesinatos políticos y esto y esto no puede, no puede volver a pasar. Así que yo esta imagen, señor Torra, se la quería enseñar y se la voy a entregar también para que la vea si no la ha visto. Para que la recuerde si la ha olvidado y para que la tenga presente. para que la tenga presente cada vez que a usted se le pase por la cabeza volver a llamar a apretar. Si plau, cridaré a l'ordre, diputat. L'amor de Déu. No és, no és normal posar-se a cridar així en el ple, diputat. A, a crido l'ordre i si continuo per aquí l'hauré de tornar a cridar l'ordre. No és normal fer aquests crits a l'hemicicle, diputat. Insisteixo. Continui, diputada. Señor Torra, yo le quiero dar esta imagen para que nunca olvide hasta dónde puede llegar el odio y la fractura. Tiene usted hoy aquí la oportunidad de salir y condenar estos hechos delante de todos los catalanes y de pedir a sus comandos que paren y de decirles que han ido demasiado lejos. Diputada, ha a a insistir, vez... diputada, diputada, hay que insistir que si la hecho a tornar a gritar al orden, ¿sabe qué es la consecuencia? Sí en, em en, en relación a... Acaba de fer servir la mateixa expressió per la qual jo li he cridat l'atenció la primera vegada i li he dit que si seguia l'hauria de cridar a l'ordre. Ara l'adverteixo que una tercera crida a l'ordre sap el que comporta, que és una retirada de la paraula. Continuï, diputada. Jo, de veritat, és que, senyor Torra, o sigui, senyor Torrent, me pot explicar expressament quin és el concepte que jo no puc dir en aquesta tribuna? Quin problema hi ha? Ho sap perfectament, senyor Roldán. Ja l'he advertit la primera vegada, acaba de fer servir la mateixa expressió que la primera vegada, quan l'he cridat a l'ordre, per tant, l'he dit que si segueixis, l'hauria no de tornar a cridar a l'ordre. que és Sí, és sí, es o això? Sea, senyora, senyora diputada, no té, la... no té la paraula. Diputada, sap, sap perfectament quina és l'expressió, l'he advertit per primera vegada en relació a aquesta expressió, ara l'ha repetit, l'adverteixo que una tercera vegada, les, segons el reglament, article 238, la conseqüència és la retirada de la paraula pel que queda de sessió. En tot cas, continuï, sisplau. Sí, me queda un minut i sí, m'agradaria poder acabar la intervenció, però insisteixo, després em fan llistat de les paraules que podem dir i que no podem dir en aquest faristol i a veure si té vostè la mateixa eh, vara de mesurar. Bueno, señor Torra, simplemente espero que en su turno de réplica Eh, como le decía y como le pedía, salga aquí, condene estos hechos, que eso es lo que tendría que hacer usted como presidente de la Generalitat, ponga fin y freno a toda esta locura, porque va a acabar muy mal. Y quizá, si no lo hace, la siguiente vez que nos veamos las caras será demasiado tarde. ¿Por qué han a la palabra, diputado? Pues como se podrá imaginar por una cuestión de orden, señor presidente. Si no mude uno, me imagino. Entonces, ¿a qué artículo va a hacer referencia? Pues la, observancia, la observancia del reglamento del artículo 91, puesto que se ha implicado indebidamente el 233.1, estando un orador en uso de la palabra. Señor Turren, o presidente Turren... Ya basta de limitar la palabra a la oposición. Usted ha tachado de inconvenientes dos expresiones: una, la de comandos, y otra, cuando se ha dicho al presidente de la Generalitat que es, Silencio. Que, Silencio que, es que es un peligro público. Entonces, en el estado que tenemos hoy día, la política catalana en la que el presidente de la Generalitat son detenidas unas personas acusadas, en principio, presuntamente, de terrorismo, de rebelión y de tenencia de explosivos, y se apoya esa detención por parte del presidente de la Generalitat y se ataca a los jueces, a los fiscales y a las fuerzas del orden, creo que se puede calificar con mucha propiedad de peligro público al presidente de la Generalitat. En un, en un parlamento. Diputat, ja no té la paraula. en parlamento, president. Creo que estamos un poco Això, diputat, diputat. Diputat, ja la paraula. Diputat, ja no té la paraula. Diputat, ja no té la paraula. Diputat, l'hauré de cridar a l'ordre. Diputat, l'hauré de cridar a l'ordre. No té la paraula. No té la paraula. Diputat, el crido a l'ordre per primera vegada. I si segueix així, hauré de cridar-lo a l'ordre més vegades. No té la paraula. Vostè ha expressat, ha demanat per una qüestió d'ordre. Això és evident que no és una qüestió d'ordre ni reglamentària. Vostè ja ha expressat quin era el seu sentiment respecte a com jo interpreto el... Diputat, no té la paraula. Com jo interpreto el reglament, que és a mi qui em correspon interpretar el reglament, hi ha expressions, i ho saben perfectament, que han sobrepassat els límits reglamentaris i els límits dels... No es pot dir que el president de la Generalitat lidera un comando. Diputat, això ho sap perfectament, Vostè ho ha dit així, ho ha dit així, diputat, i si no, revisi, revisi l'ordre. I per això l'he cridat dues vegades a l'ordre de la diputada i per tant constarà en acte i, i, i vostè ho podrà comprovar. Diputat, no té la paraula i expressions d'aquest tipus no es poden tolerar per respecte institucional i respecte a tots nosaltres, que és al final el respecte a tota la ciutadania del país. No té la paraula, diputat. Seguim. A continuació, a continuació té la...